Buenas noches, hermanos y hermanas. Buenas noches. Buenas noches, Forti. Buenas noches, Padre Joseph. Amén. ¿Cómo estamos? Todo bien bendecido. Amén, amén. ¿No? Y como es de esperanza, puedo declarar y en victoria. Amén, amén. Eso es, declarar la victoria, amén. ¿Verdad? Gracias a ustedes, hermanos, por estar con nosotros esta segunda noche de esta serie. Hoy vamos a hablar sobre la esperanza. Esta virtud teologal, la segunda virtud, ayer. Que hay muchas cosas pasando. Perdón, ayer hablamos de qué. De la fe. La fe, exactamente. Era para ver si tú estabas despierto. Ah, yo estoy aquí. Hablamos de la fe. Hoy vamos a hablar de la esperanza. Y hay tantas cosas que podemos decir de la esperanza. Uh-huh. Uno de mis santos predilectos, cuya reliquia yo tengo en mi cuarto, es San Joselito Sánchez del Río. Ah. Él es uno de mis preferidos. Un niño de 14 años. 14 añitos era lo que tenía cuando estaba la persecución en México en los años 1920. Y lo que sucedió fue que él estaba con los cristeros. Y lo atraparon a él. Él quedó como un prisionero. Uh-huh. Y lo hicieron prisionero en su propio bautisterio de su iglesia. Wow. Y él estaba ahí. Y puedo hablar muchos detalles de todas las cosas que pasaron y cómo lo mataron, lo ejecutaron y todo eso. Pero algo que me llama la atención es que antes de llevarlo camino al cementerio para matarlo, porque lo querían hacer de noche, eran cobardes. Sí, no querían matar a un niño de 14 años de día. Eso lo hicieron de noche. Los guardias, la milicia, ¿no? Que lo iba a llevar a matar, le ofrecieron zapatos, Forti. Él estaba descalzo. Y le ofrecieron zapatos a él. Y el muchacho miró, ¿no?, a los soldados que le estaban ofreciendo zapatos. Y él dijo, ¿para qué necesito yo eso? Y ellos dijeron, bueno, para que camine de aquí al cementerio. Y él dijo, ¿pero para qué si yo voy para el cielo? Oh, wow. Y esa historia, Forti, me recuerda a mí o me llena a mí de esperanza. Wow. ¿No? Una esperanza inquebrantable. Inquebrantable, ¿no? ¿No? Tú, no, yo imagínate, yo nada más me doy en el dedo chiquito y yo lloro, Forti. Oh, wow. ¿No? Y este muchacho dijo, yo no necesito zapatos porque yo voy para el cielo. Y luego sabemos lo que conocemos la historia de este tremendo santo, que le cortaron las suelas de los pies, ¿no? Sí, sí. Y el sufrimiento que él tuvo que tener caminando descalzo con las suelas cortadas y luego, ¿no? Metiéndole cuchillos, ¿no? Wow. Tirándole vidrio, botellas en el piso para que pisara, ¿no? Pero él tenía su esperanza en el otro mundo. Wow. Y esto tiene mucho que ver con... Como la noche anterior, ayer. ¿Verdad? ¿No? Que es la fe en Dios. Uh-huh. La fe en el principio y el fin. Sí. La fe en aquel que lo puede todo. Wow. Pero también necesitamos la esperanza. Uh-huh. Y con esa historia, fuerte y hecho y dicho, ¿qué es la esperanza? Es de las tres virtudes teologales, es la que menos sabemos explicar. Sí, eso es cierto. Y es importante. Eso es cierto. Porque la esperanza es crítica y es la que más mal interpreta a la gente. No, la mal interpretan. Nos dice este diccionario básico de la religión católica, ¿no? Lo usé ayer y lo uso otra vez, ¿no? ¿Qué es la fe? Cuando hablamos de la fe, es importante nosotros notar, ¿no? La fe viene del latín, perdón, la esperanza. Sí, ya ese lo definimos ayer. Sí, perdón, la esperanza. Acuérdense que tenía la fe que ver con la voluntad, hablamos de eso en la definición. Correcto. Opuesto a, ¿no? Que la esperanza viene de sperare. Nosotros que hablamos español, ¿cómo suena eso? Ah, suena como... Esperar. Esperar. ¿Verdad? Idéntico. Idéntico, sperare, ¿verdad? Esperar. Y de ahí es que viene del latín, esperar. Y dice este diccionario, virtud de confiar en la bondad y en la omnipotencia de Dios.
para obtener de Él la vida eterna y las gracias que hacen merecerla. Wow. No, otra vez, para, de nuevo, virtud de confiar en la bondad y en la omnipotencia de Dios para obtener de Él la vida eterna y las gracias que hacen merecerla. Merecerla. Tú sabes, yo me reuní con una joven hace poco y ella tenía este problema de que, ¿cómo sé yo que voy a llegar al cielo? Oh. ¿No? Interesante. Yo le dije a ella, tú tienes que esperar en Él. Y ella me dijo, ¿y cómo hago yo eso? Sí. Y yo le dije, pues precisamente, que no se trata de ti. Hermanos y hermanas, si tú crees que tú te vas a salvar por tus esfuerzos, tú estás mal. Pero mal. Claro. Y hay mucha gente que cree en eso. Eso es una herejía. Claro. Creer que yo lo puedo hacer todo. Creer como que yo tengo el potencial. Sí, hay que contribuir, como dijimos anoche, con la fe, ¿verdad? Hay que creer, ¿no? Y hay que responder, ¿no? Hay que aceptar y responder. No, y si podemos traer la frase que dijimos ayer de San Agustín, ¿no? La gracia se edifica en la naturaleza. Claro. La naturaleza tiene que accionar. Claro que sí. Pero, en fin, hermanos y hermanas, la pregunta para nosotros es, ¿a dónde tengo yo puesto mi esperanza? ¿Y en quién? ¿Quién es tu esperanza? Y los salmos, ¿verdad? ¿Cuántas veces no nos dicen los salmos? Señor, sí. Tú eres mi alcázar. Señor, tú eres mi roca. Señor, tú eres mi refugio. Señor, tú eres mi baluarte. Sí. No, porque nuestra esperanza tiene que estar en Él. Según la doctrina católica, esta virtud se funda en las perfecciones de Dios. Oye. Claro. Oye esto, porque normalmente creemos que la esperanza viene de mí. Sí. Pero dice, ¿no? Según la doctrina católica, esta virtud se funda en las perfecciones de Dios, en los méritos infinitos de Cristo y en la intercesión de los santos y en los propios merecimientos del que espera. Y los pecados contra la esperanza, que no lo hablamos ayer con la fe, pero los pecados contra la esperanza es la incredulidad. Y la desesperación. La incredulidad y la desesperación. Yo estaba pensando, ahora que leímos esto, ¿no? Cuando usted está esperando el autobús o está esperando el tren, usted dice, wow, yo soy un tremendo, porque yo me tiro una hora esperando el tren. Eso es un esfuerzo suyo. Amén. ¿No? De que usted lo felicito. Usted puede esperar hasta una hora por el autobús. Usted hizo su fuerza. Pero cuando estamos hablando de la esperanza en Dios, el que tiene aquí todo el crédito es Dios. Amén. Y esto es lo que está diciendo la definición de acuerdo a nuestro catecismo. No es en nosotros, es en el Señor que tenemos que esperar. Correcto. En su bondad, en su misericordia. Y tengo un ejemplo bíblico, ¿no? Inmediato ahí. ¿Cuál es ese ejemplo? Maestro, Señor, cuando estés en tu reino, acuérdate de mí. Eso es esperar. Sí. Esperar en el Señor. Sí. Esperar en su misericordia. Porque estaba siendo crucificado por sus culpas. Y por sus crímenes. Y por sus crímenes, ¿no? Pero no fue por él que recibió estar esa misma noche en el paraíso, sino por los méritos de Cristo. Amén. Y esto es lo que mejor puede explicar, ¿no? Sí. Y este podía estar desesperanzado, desanimado, porque ya, ¿qué le espera a uno que está al borde de la muerte? Amén. Y él dijo, no, espérate, me están crucificando aquí con Jesús, déjame aprovechar porque después de aquí hay algo. Amén. Y él esperó en ese algo que está después de la muerte que nosotros conocemos. Correcto. Y es
la resurrección con Cristo. Es interesante que tú traíste ese ejemplo tan bonito, ¿no? Del buen ladrón, ¿verdad? Porque en sí, si ustedes notan, algo que siempre me ha fascinado es que él sabía robar. No, tú nunca te has dado cuenta de eso. Sí. Él era el buen ladrón, él sabía robar. Y al fin, él robó el corazón de Dios. Amén. ¡Wow! ¿No? Sí, y el catecismo de la Iglesia Católica, para verificar eso, nos dice, la esperanza es la virtud teologal, este es párrafo 18-17, la esperanza es la virtud teologal por la que aspiramos al reino de los cielos. Ajá. So, la aspiración nuestra tiene que ser al reino de los cielos, ¿verdad? Y a la vida eterna como felicidad nuestra. Como felicidad nuestra. Poniendo nuestra confianza en las promesas de Cristo y apoyándonos no en nuestras fuerzas, como otra vez, sino en los auxilios y la gracia del Espíritu Santo. Hebreos 10:23, Forti, dice lo siguiente. Hebreos 10:23. Mantengámonos firme la confesión de la esperanza, pues fiel es el autor de la promesa. ¡Wow! ¡Wow! ¡Qué bonita está esa lectura, sí, ¿verdad? Sí. Mantengamos firme la confesión, hay que confesar, hay que proclamar, como dijimos ayer de María. Sí. ¿Verdad? No es de que yo estoy confiando y nada, no. No, hay que mantengámonos firmes en la confesión de la esperanza, pues fiel es el autor de la promesa. Wow. Es decir, que lo que usted espera o en quien usted espera va a asistirle, no por usted, sino porque él es fiel. Amén. Porque él es fiel. Y se pone mejor fuerte. Ajá. Si tú crees, esto se va a poner mejor. Porque esto es que los carismáticos, mis hermanitos que están con nosotros, no leen, no estudian, no se preparan. No, mira, te tengo una sorpresa, Forti. Yo le tengo una. No, porque es una sorpresa linda. Porque mira, dice, mantengámonos firme la confianza de la esperanza, pues fiel es el autor de la promesa. Pero el catecismo va más allá. A declarar quién es el autor. Este es el Espíritu Santo. El Espíritu Santo que Él derramó sobre nosotros con largueza por medio de Jesucristo nuestro Salvador, para que, justificados por su gracia, fuésemos constituidos herederos en esperanza de vida eterna. Eso viene de la carta de Tito. San herederos. Pablo a Tito. Herederos. En la esperanza. En la esperanza. De la vida eterna. De la vida eterna. Y lo que nos está diciendo es que lo que yo estoy heredando como hijo de Dios por Jesucristo es la espera de que yo voy a estar en el paraíso. Amén. Y esto es sumamente importante y vamos a tener que conectar con la fe. Si el Señor nos ha prometido en Jesucristo la entrada al reino, a la presencia del Padre, yo tengo que esperar en que eso es realizable. Eso es lo que va a pasar. Eso es lo que va a pasar. De que puede pasar. De que puede pasar. Por lo tanto, yo no puedo ahora vivir en tormento. Yo tengo que vivir en el gozo del que espera. Eso viene mañana. Tengo que adelantarme muy poquito, porque lo que nos toca a nosotros cuando recibimos la esperanza es empezar a vivir en lo que esperamos. Es decir, mi hermano, mi hermana, usted ha tenido un encuentro con Jesucristo. Amén. Y le da como este gocito aquí, esta cosita que le da a cada persona que se inicia con Jesucristo, eso no es momentáneo, si es auténtico. Amén, amén, amén. Porque amén. Entonces, lo que usted ha probado, dice San Pablo, estas cosas que estamos probando aquí, no se comparan con lo que vamos a vivir allá. Amén. Entonces, si usted tiene algo aquí de ese encuentro con Jesucristo, usted ya probó esto,
pero ahora vive por lo que le espera, que va a ser mayor que lo que usted ha probado hoy. Amén. Wow. Eso está bonito. Y es interesante porque mis hijitas de Isabetel, espero que ustedes estén viendo, le voy a jalar la oreja si no están viendo. Isabetel, ustedes saben que el Señor compartió una palabra muy linda con ustedes, las mujeres de Dios, ¿verdad? Y yo lo compartí contigo, este testimonio, sí. Forty, de que el Señor al final estábamos orando y fue una tarde bien bonita, ¿no? Y hubieron muchas sanaciones, pero el Señor confirmó de que cuando salieran, que esperaran de que estaba hecho ya y de que no regresaran con la misma cosa, con la misma herida o con las mismas llagas o con el mismo pecado. Y esto es algo muy importante para todos y es una crítica de la renovación católica carismática. Porque ¿cuántas personas no conocemos nosotros, Forty, que van de retiro en retiro en retiro? Y es la misma vaina, la misma herida. ¿Dónde está tu esperanza? Sí. ¿En quién estás puesta tu esperanza? Porque si tú todavía van 5 retiros y todavía estás sufriendo con lo mismo, y en cada retiro tú lloras, y en cada retiro el Señor me sanó. Exacto. Pero ¿dónde está puesta tu esperanza? Y esto es la crítica de muchos hacia nosotros en la renovación. Porque si el Señor te sanó y tu esperanza está puesta en Él, pues créelo, hermano. Recíbalo. Wow. Yo quiero conectar con un sacramento. Oh. Y no piensen ustedes que me voy a salir del punto, porque esto hay que conectarlo con este sacramento. ¿Y cuál será, Fuerte? Wow, ¿cuántas personas no van a la confesión porque no tienen la esperanza del perdón de Dios? Wow. ¿Cuántas personas? Y podemos verlo en los retiros, ¿no? Con el mismo pecado, el mismo lamento, pero es porque no has empezado a vivir de la esperanza, de la misericordia de nuestro Dios, ¿no? Y las personas, honestamente, yo puedo decirlo aquí públicamente, no van a la confesión y es porque no tienen esperanza. Amén. Y los que salen igual es porque no tuvieron esperanza mientras estaban declarando sus pecados. Y tú sabes qué, Forty, como sacerdote, te digo yo esto, que tengo la gran bendición de participar como el agente, como la persona in persona Christi. In persona Christi. ¿No? Que es el que perdona los pecados. Yo te puedo decir eso con certeza, que yo le digo siempre a la gente, sí, la confesión te ayuda a perdonar tus pecados. No hace eso. Confío yo en eso. Pero que la confesión también te da la fuerza que necesitas al salir. Al salir. Y eso es lo que, como tú dijiste, por eso que mucha gente no va a la confesión. ¿Por qué? Porque dicen, no, yo voy a caer lo mismo. ¿Para qué yo voy a caer lo mismo? Porque tú no estás confiando y poniendo tu esperanza en la fuerza de Dios. Porque la estás poniendo en sí mismo. Ay, y dice aquí algo fuerte eso. Dice algo fuerte aquí, ¿no? Que una de las cosas, ¿no?, que tenemos que tener cuidado es el narcisismo. El narcisismo, ¿no? Se trata de yo, el yoyito. Se trata de mí. Y es uno de los problemas con la esperanza. Cuando yo espero en mí. En mis fuerzas, en lo que yo puedo contribuir, en lo que yo puedo hacer. Correcto. Y volviendo otra vez, porque esto es misteriosa, la misericordia de Dios, ¿no? Como no depende de mí, depende de Él, el perdón va a estar. Porque no se trata de mí. Y yo puedo entrar al confesionario, ¿no?, con mi falta de fe. Sí. Y Él es quien decide. Amén. Del perdón. Amén. No soy yo. Sí. ¿No? Y Él es quien me está invitando. Y cuando alguien te está invitando a algo, es garantía de que te lo va a dar, ¿no? Porque lo tiene para dar. Correcto. Y Él que tiene misericordia nos está invitando. Si me lo ha prometido, como ya lo hemos leído. Correcto. El que lo ha prometido
que es fiel, sí, lo va a dar. Amén. Por eso, entrar por los méritos de Jesucristo al confesionario, confiando en que saldré perdonado. Y por eso entro con gozo y salgo con gozo. Y sanado. Sanado. Liberado. Y liberado. Ay, Dios mío. Tú sabes que es interesante. Tú te acuerdas cuando fuimos a la República Dominicana para Irrefrenable Misericordia. Ah, sí. Que yo no quería ir. Y tú sabes por qué yo no quería sí. ir. Esa es otra historia y otro testimonio. No tenemos tiempo para eso. Pero tú sabes que yo tomé ese taller con Monseñor de la Rosa, que él hizo sí. para los sacerdotes sí. y los diáconos que estaban allá, y era acerca de la liberación. Sí. Y él dijo, Forti, es interesante que tú traes este punto a la mesa, él dijo que lo primordial, lo más importante, el sacramento más importante para la liberación es la confesión. Y aquí hay servidores que tenemos nosotros. ¡Reprendo el nombre sí, de Jesús! Sí. Mientras ellos no saben, dile y pregúntale a la persona, oye, ¿tú estás confesado? Amén. Que ahí ya con eso tiene. Sí, sí. Y nosotros tenemos, no hablando aquí mismo de si alguien ha ido a la confesión o no, el enemigo juega con la persona, con su mente, con su espíritu, con su corazón, con sí, su ser, sí. de esta manera, bloqueando la esperanza. Sí. Y sí. una vez bloqueada la esperanza, estás atado, atada. Sí. La esperanza te hace libre. Correcto. Porque tú sueltas todo el infortunio, toda la tempestad, todo el sufrimiento, todo el dolor, y te abandonas en el que te ha prometido paz, liberación, sanación. Y hasta que tú no te abandonas en esta esperanza, vas a estar atado. Necesitas creer en el Señor, confiar en el Señor, en esta esperanza que Él te da. Y entonces, lo que dijimos ayer, te toca responder. Y la confesión es una respuesta nuestra a la misericordia del Señor. Definitivamente. ¿Sí? Así 100%. Es, ¿no? Es interesante. Porque si nosotros nos damos cuenta, la herramienta más usada por Satanás, por el diablo, por el maligno, es la desesperanza. Es la desesperanza. Yo no sé si tú has escuchado esa historia, pero el diablo estaba cansado y él dijo que él quería salir de todo y él quería pues retirarse. Y el enemigo decidió vender todas las herramientas de él. So, él llamó, ¿no?, un convenio y llamó a todos los líderes del mundo. Y estaban ahí, ¿no? Estaba dique, Obama, estaba Bush, estaba Trump, estaban toditos, ¿no? Sí. Osama Bin Laden estaba ahí. ¿Cómo que se llama el de Colombia? El de Venezuela. Chávez, estaban toditos ahí, fuerte, estaban toditos reunidos. ¿Tú no has escuchado esto? No. Se iba fuera de negocio, hasta Fidel Castro cuando estaba vivo, estaba ahí. Oh. Fidel. Y pues sí, y iba a hacer una subasta y vender a todas las herramientas. Pero había una en especial. Y esa era la única que no tenía precio. Y cuando iban mirando, ellos podían comprar todas las otras herramientas, pero la única que nunca pudieron sacar o comprar fue la desesperanza. La desesperanza. Y por eso el diablo está en negocio todavía. Ah. Porque el diablo nunca la vendió. Nunca la vendió. Porque es la única herramienta, es la herramienta por la cual se mete por todos los otros lados. Sí. Cuando perdemos la esperanza. Ya yo no puedo más, ya no tengo fuerzas, ya no hay nadie que me ama, yo estoy solo, etc. ¿Tú sabes las mentiras? Sí, sí. Que el diablo nos vende a nosotros, a todos. Sí, en todos los niveles, ¿no? Tú puedes, si tienes que divorciarte porque ya no hay salida. No, sí, no, ya no hay salida. En ese matrimonio no hay salida. No, no hay esperanza. Si tú quieres ese trabajo, eso a ti no te lo van a dar ni aplique. Así es. No, la desesperanza. Y entonces, de aquí, de la desesperanza, viene la depresión en gran escala,
y produce entonces lo que conocemos como los suicidios. Y hay suicidios completamente físicos, pero hay suicidios espirituales también, ¿no? Y los suicidios espirituales son los que te llevan al alcoholismo, a las drogas, porque ya no hay esperanza en ninguna de las cosas espirituales, porque no confías en el Señor. Entonces vienes a confiar en estos elementos que destruyen tu propia vida, ¿no? Correcto. Sí, sí, sí. No, definitivamente. Usted habló de que en la asamblea de Ixabetel, ¿no?, hubo una palabra, hubo una acción carismática, sí, ¿no? Y esto es lo que me gusta a mí. Y voy a leer del catecismo algo que nos confiere a nosotros los carismáticos. Le confiere a la iglesia entera, pero nosotros que hacemos alarde de la manifestación del Espíritu Santo en el área carismática, entonces necesitamos escuchar esto, okay, ¿no? Por los profetas. ¿Qué párrafo es? Estoy leyendo el párrafo 64. Oh, 64. Está bien. Por los profetas, Dios forma a su pueblo en la esperanza de la salvación, en la espera de una alianza nueva y eterna, destinada a todos los hombres, y que será grabada en los corazones. Los profetas anuncian una redención radical del pueblo de Dios, la purificación de todas sus infidelidades, una salvación que incluirá a todas las naciones. Serán sobre todo los pobres y los humildes del Señor quienes mantendrán esta esperanza. Las mujeres santas como Sara, Rebeca, Raquel, Miriam, Débora, Ana, Judith y Esther conservaron vida, viva la esperanza de la salvación de Israel. Y de ellas, la figura más pura es María. ¡Wow! ¡Wow! Y yo me voy a ir profundo ahora, porque este párrafo nos tiene que tirar a nosotros a activar los carismas. Y los carismas de profecía, nosotros podemos discernirlo si el carisma es auténtico, si trae palabras de esperanza, la profecía. Yeah. Y si hay palabras de esperanza y de liberación en la palabra de conocimiento y de sabiduría, nosotros la catalogamos de auténtica. Cuando viene una profecía que causa miedo, una profecía, o alguien le está llamando a esto profecía, evidentemente, ¿no? Cuando alguien le está llamando a esto profecía, que no causa ni esperanza, ni edifica, esto no es auténtico, esto es mentira. Correcto. Lo que nos presenta de un profeta, la verdad, es la esperanza que nos trae en él, que es quien envía el mensaje profético. Amén. ¿No? Y nosotros tenemos que tener esto claro en los grupos de oración. Tú vas a, el Señor te está llamando a dar una profecía. Crúzala primero por el fuego. Necesitas saber si esto viene del Espíritu o no viene del Espíritu. ¿Trae esperanza para el pueblo de Dios esta palabra? Que Dios le va a dar liberación, especialmente a los pobres, a los necesitados, que Dios se va a encargar de ellos. Entonces es auténtica. Amén. La profecía. Sí. ¿No? La esperanza es un signo que nos da a nosotros la credibilidad de que estamos hablando en el nombre del Señor. Y es la realidad. El enemigo viene a matar y a robar y va a traer palabras que van a causar miedo, pánico, como estamos viviendo ahora mismo en el mundo entero. No se han levantado los profetas y por eso tan pocas palabras de esperanza, porque los profetas se han quedado dormidos y el Señor quiere hablarle a su pueblo y perdonen, no hay orgullo en lo que le voy a decir. Por eso estamos aquí como profetas, para darte esperanza en quien te ha creado, en el Dios de la vida. Amén. Para que esperes en Él en este tiempo de dificultad, ¿no? Amén. Yo tengo otra cosa que tengo que anunciar también. Oh, ah, otra. Mire, y gracias a Dios que elegimos este día. A ver, enfócame aquí.
Esto está extraordinario. ¿Y por qué estamos nosotros con esta camiseta, con esta suera que anuncia un equipo misionero que se llama Renewal Team? Y es que este es el equipo que está llevando esperanza ahora mismo. Renovar al que está caído, basado en la esperanza, en la palabra de Dios, Amén. En sus promesas. ¿Y qué es lo que este equipo está haciendo? Y lo traigo precisamente porque a nosotros somos conocidos no por mucho hablar, pero por actuar. Amén. ¿No? Y el cardenal ha aprobado este equipo en la arquidiócesis de Nueva York para ir a las parroquias. ¿A qué? A esta parroquia que habían cerrado, ¿cómo van a traer a su pueblo para atrás? Un equipo esperanzador, un equipo que está anunciando que el Señor está vivo y lleno de poder y que el Señor mantiene a su pueblo. Y por eso hemos traído esta camiseta, no para anunciarnos nosotros, pero para anunciarle al mundo que en la arquidiócesis de Nueva York se ha levantado un equipo de profetas que está caminando por las parroquias, llevando retiros, llevando dirección de asambleas, llevando dirección de grupos de oración, poniendo la esperanza que se había perdido en esa comunidad. Wow. Para la gloria de Dios. Amén. Amén. Muy bien. Así es. Estamos de fiesta. Amén. Así es. Y cuando miramos, ¿no?, lo que el Señor nos tiene guardado a cada uno de nosotros, cuando miramos lo que el Señor nos tiene prometido a cada uno de nosotros, uno tiene que, y esto no lo vamos a hablar hoy, ¿no?, regocijarse y llenarse de ese gozo, ¿no?, de que sabemos que estamos en las manos de Él. Amén. De que en medio de la crisis, como dije yo ayer, en medio de la pandemia, en medio de lo que tú estés pasando, por medio de tu cruz, saber, hermano, hermana, de que tú va a salir bien de todo esto, de que tus familiares van a salir bien de todo esto. ¿De qué nos sirve ganar el mundo entero y en el proceso perder nuestras almas? No, este es el problema. Y tú sabes, al principio, Forti, cuando estábamos hablando, mi mente regresó al libro del Génesis. Wow. No, mi mente regresó al principio. No, y podemos empezar con el mismo Adán y Eva, que no esperaron, se desesperaron. No, que la serpiente que tú pusiste aquí, que la mujer, no, porque tú te fijas, siempre es la culpa de otro. A otro. Pero el problema es que tú no esperaste. No esperaron. Tú no esperaste. Nadie te puede desesperar. Ah, no, padre, es que usted no vive con mi esposo. No. Ah, no, padre, es que usted no vive con mi esposa. No, hermano, hermana, escúchenme. Yo le dije esto a una joven hoy, precisamente, yo estaba hablando con ella, y yo le dije eso. Yo le digo, nadie te puede controlar a ti, nadie puede controlar tus acciones. Tú tienes propio dominio sobre ti mismo. Sí. ¿No? Y si tú crees que otro te puede dominar, ¿a dónde está tu esperanza? ¿Dónde está tu esperanza? No, es que cada vez que él entra, él me vuelve loco o él me roba la paz. No, tu esperanza está puesta en esa persona y no en Dios. Sí. Ojalá que no venga él tomado esta noche. Ojalá que ella no venga con su actitud hoy. Ojalá que el padre Yossi no entre por ahí con su cosa, porque así son la gente. Sí, sí, sí. No, y no nos damos cuenta de que si tú estás poniendo tu esperanza en él o en esa persona, tú no estás poniendo tu esperanza en el Señor. Amén. Tú no estás poniendo tu esperanza en lo que es más allá. Más allá. Y Adán y Eva no pusieron su esperanza en el Señor. Y vamos más allá con Jacob e Esaú. Sí. No. ¿Se desesperó? Se desesperó. Él vendió su herencia. Y mi pregunta para ustedes, hermanos, hoy es, ¿cuántos de ustedes que están viendo esto hoy, esta noche, creen que ya no hay una oportunidad? ¿O creen que su herencia fue vendida? No, es una mentira. ¿Sí? El enemigo quiere hacernos creer
como que Él está en control. Y es una de las mentiras más grandes, ¿no? Porque Dios es el que está en control. Dios está en control. No, Dios es el que tiene la palabra final. Santa Teresa, ¿no?, de Jesús, dice lo siguiente: espera, oigan, espera, dos veces, no una. Dice: espera, espera, que no sabes cuándo vendrá el día ni la hora. Vela con cuidado, que todo se pasa con brevedad. Aunque tu deseo hace lo cierto dudoso y el tiempo breve largo, mira que mientras más peleares, más mostrarás el amor que tienes a tu Dios y más te gozarás con tu amado, con gozo y deleite que no puede tener fin. Wow. Mientras tú más peleas para la gloria, sí, el Señor más te ve con ojo de piedad, con ojo de misericordia. Sí. ¿No? Y esto es algo interesante porque, como te dije, vamos a hablar de eso mañana, pero la esperanza, y el gozo están juntas, mano en mano. Juntas. Igual que la fe. Sí. Igual que la fe, están todos unidos, ¿no? Sí, sí, así pero, mismo. Pero está entrelazado, ¿no? Tan entrelazado que nosotros pudiéramos hacer un juego de palabras ahora mismo. Oh. Sí. Dímelo. No te he dicho que si crees, verás la gloria de Dios. Es lo mismo que decir, no te he dicho que si esperas, verás la gloria de Dios. Creer y esperar caminan juntos. No es lo mismo, escuchen, no es lo mismo, pero caminan juntos. Porque cuando creo, espero en la persona en quien he creído. Que es Jesucristo. Que es Jesucristo. Amén, amén. Creo y espero en Él. Y Él me responde. Y en el poder. En el poder. Él me dejó. Amén. Porque Él nos dejó al Espíritu Santo. Amén. Y cuántos servidores, cuántos hermanos, hermanas, fuertes, no conocemos nosotros, que no confían. No confían. Y no ponen su esperanza en el poderío que ya tienen. Que ya tienen, ajá, exactamente. Si tú eres bautizado, tú eres bautizada, tú eres confirmado, tú eres confirmada, ya tú tienes el Espíritu Santo dentro de ti. Y al ser bautizado, estos siete dones. Amén. No, y yo quisiera como, y eso lo hablamos nosotros, que a veces quisiéramos como el gozo que nos da, la pasión que nos da hablar de la palabra de Dios y de las cosas del Señor, pasársela directa a las personas. Quisiéramos pasarle a ustedes esta fe en que yo tengo fortaleza, esta fe en que yo tengo sabiduría, esta fe en que yo tengo inteligencia, y por esta fe en que yo tengo estos dones, activarlos. Correcto. Y cuando se activan los dones, no hay diablo que pueda vencerte, que pueda irse en contra tuya. Amén. Porque para eso han sido dados, ¿no? Para que lleguemos al cielo. Amén. Amén. Espera, hermanos y hermanas, con la alegría de esperanza constantes en la tribulación, ¿no? Con la alegría, Romanos 12, 12. Con la alegría. Con la alegría de la esperanza constantes en la tribulación, ¿no? Y ahora estamos en tribulación. Claro. Pero ahora tenemos que estar constantes. Correcto. Con la alegría de la esperanza. Eso es, eso es. So, vamos a orar. ¿Qué tú crees, fuerte? Ah. Sí, oramos, ¿verdad? Ayer oramos por la fe. Hoy vamos a orar por ti, por tu familia, por una nueva esperanza, por la esperanza real de que tú y yo debemos de poner en Cristo Jesús, en sus promesas y en su gloria, ¿no? Ese es el punto. Como el buen ladrón. Como el buen ladrón. No. Vamos a robarnos el corazón del Señor hoy y vamos Y yo sé que usted va a dirigir la oración, Padre, pero quisiera invitarlos a ustedes que nos unamos en esta intercesión particular por aquellos que están pensando en el suicidio. Ay, sí. Ahora mismo, ¿no? Sí, porque han perdido su esperanza completa y por eso quieren quitarse la vida. A tantos jóvenes, ¿no?
El padre Joseph, que trabaja con los jóvenes, sabe, ¿no?, las dificultades que ellos están pasando y la desesperanza que hay en el joven hoy. Y por eso, ¿no?, vamos a acompañar, a interceder por esta situación particular de desesperanza. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Amén. Señor, en este momento te pedimos que tú nos ayude con la esperanza. Ayúdanos a esperar en ti, Padre, en tu amor, en tu misericordia inagotable, en esa irrefrenable misericordia tuya, sabiendo que tú nos amas sin condiciones. Padre, necesitamos en esta noche no solamente un aumento de fe, pero un aumento de esperanza. Esperanza en las promesas tuyas, en las promesas de tu Hijo Jesucristo, en el poderío del Espíritu Santo. Ayúdanos a esperar, a poner nuestra confianza en lo que tú nos tienes preparados a cada uno de nosotros. Padre, por medio de tu Hijo Jesús, Él nos prometió que Él nos iba a preparar un lugar. Él dijo, yo no me puedo quedar ya con ustedes porque yo me tengo que ir, yo tengo que preparar un lugar. Padre, ayúdanos a esperar en esa promesa de tu Hijo Jesús para con nosotros. Ven, Espíritu Santo. Ven, Espíritu Santo. Llena, Espíritu Santo. Ven, Espíritu Santo. Toca el corazón, toca la mente, no toca todos nuestros seres en esta noche en una manera diferente para que podamos esperar en ti y en tus promesas, Dios Todopoderoso. Espera en Él. Haz un acto de fe en este momento. Dile, Señor, espero en ti. Espero en ti, Señor. Señor, en ti espero. Señor, en ti espero. Como Pedro, Señor, ¿a dónde iremos? Hemos tratado todo, Señor. Hemos tratado de ir a diferentes lugares y con diferentes personas y no quedamos llenos y satisfechos, Señor. Llénanos, Señor. Tócanos, llénanos, Señor. Úngenos, Señor, con una nueva esperanza. Sí, Señor. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo. Como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Amén, amén, amén. Y amén. Amén. El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y los llene de una nueva esperanza esta noche. Amén. Bendiciones, nos vemos mañana.